Amigas y amigos, buenas tardes, sean todos bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Salud para Todos por las pantallas de TV O'Higgins. Soy Javier Rodríguez y aquí estamos disfrutando de una versión más de nuestro querido programa Salud para Todos. Lamentablemente en nuestro país un 16,8% de niños con 2 años sufre, ¿cierto?, de caries. Un 62,4% también cuenta con caries con niños de 12 años. El 90% de los chilenos cuenta con algún problema de salud bucal. Y lamentablemente, el 1% de la población superior a los 64 años cuenta con la totalidad de sus piezas dentales. Es por ello que en esta edición contamos con nuestro invitado, el dentista odontólogo Don Robinson González, quien es el director clínico de la clínica Odentis. Robinson, buenas tardes, bienvenido a una edición de Salud para Todos. Y cuéntanos, ¿cierto?, ¿cuál es tu opinión respecto a esta alta tasa, tanto de niños como senior, con problemas, ¿cierto?, dentales? Hola, Javier. Buenas. Mira, la verdad es que son varias preguntas en una. Las estadísticas son reales. Y yo creo que para empezar en los niños, aquí habla de los de 2 años, creo que es súper importante entender el concepto de prevención y de cultura enfocada en los padres también. Todos los valores, todas las cosas se forman en casa. Entonces, finalmente, si tenemos una cultura que es transmitida a través de los padres, netamente como prevención, examen inicial, cosa que el niño en verdad no tenga una instancia negativa o traumática, que son la mayoría de las veces que causa eso en los niños para que tengan una especie casi de fobia de ir al dentista, ¿ya? Entonces, lo que recomiendo yo en los niños desde los 2 años, 3 años, que es como cuando están compatibles con la erupción de los dientes temporales, los dientes de leche que se conocen, es llevarlos al odontopediatra como un examen inicial, cosa que el niño empatice con el dentista, sepa lo que es una clínica dental, un salón dental, que no se traumatice desde pequeño. De ver luces, de ver jeringas. De ver una mascarilla, de ver instrumentos, de ver un sillón. Que sea mucho más amigable en el fondo. Y no haya que resolver daño finalmente, sino que todo se debe basar en que si yo llevo a mi hijo un control periódico de inicial desde los 2, 3 años con un odontopediatra, que es el especialista que está totalmente instruido para empatizar con el niño, para tener sesiones de conversación. No todo es procedimiento, ya, en donde podemos ganarnos al niño y entregarle una primera experiencia que no sea traumática. Y cause algún tipo de fobia o miedo de ir al dentista en el tiempo. Respecto a los niños un poquito más grandes, 12 años, bueno, ahora como política gubernamental está el GES 12 años, como garantía explícita en salud, en donde hay acceso, ya, tanto de los 6 años como de los 12 años, ¿ya? Porque esto netamente por las erupciones de los primeros molares, a los 6 años sale la primera molita definitiva, que no se cambia, y a los 12 sale el segundo. Entonces, por eso la idea es siempre ir a la prevención, que se vuelve a reiterar el concepto, Javier, para cuidar estas piezas que son las primeras piezas que van, digamos, muriendo, teniendo muchas caries o pérdidas en el tiempo. O sea, si nosotros vemos la estadística de la población finalmente como clínica, vemos que las principales piezas que son afectadas son los primeros y segundos molares. ¿Por qué? Porque no hay una prevención desde niño. Imagínate una pieza que erupciona a los 6 años y la perdí a los 30 años y no tiene ningún concepto de prevención en esos 24 años. Lo más probable es que a los 30 años tengáis algún daño en esa pieza. Irreversible, además. Irreversible a veces, en la mayoría de las veces. Sí. Respecto a cómo podemos evitar esto, diagnósticos precoces, prevención, el autocuidado, la cultura que los padres le enseñan a los niños, creo que son conceptos fundamentales para poder prevenir esto en el largo plazo. Ahora, ¿de qué hemos progresado? Aquí habla en verdad de que el 1% de la población tiene todos sus dientes. O sea, es nada. Ahora, antiguamente el acceso era muy limitado al odontólogo. Ahora hay más acceso, hay más oferta, hay más acceso en cuanto a precios, a cantidad de odontólogos que hay. Entonces, antiguamente
Yo te lo comento por experiencia que me cuentan los pacientes de, esa de ese grupo etario. Que antiguamente en verdad no había un acceso y llegaba ahí al consultorio, al odontólogo y te sacaban el diente, te dolía el diente y te lo sacaban. Porque antes quizás era un lujo ir al dentista, ahora hay más acceso. La extracción era en el fondo la solución. La solución. Y así finalmente con la extracción de una pieza, de otra pieza y múltiples piezas van causando una serie de movimientos en el conjunto bucal completo. O sea, de que las piezas se empiezan a mover, de que empiezan a buscar contacto, de que se empiezan a enchuecar los dientes, pierden alineación, problemas oclusales, empezamos a hacer sobrecarga en otras piezas. Y todo eso es una cadena que en verdad termina... Irreversible, en el fondo. En la pérdida de más de una pieza dental. Oye, estaba recordando, Roy, antaño se ocupaba mucho, en el promedio década de los 80, las tapaduras de oro, ¿recuerda cuando se ocupaba? Las tapaduras de oro, eso. Que son, para mi percepción, un gol estándar, porque son muy buenas. Oye, de hecho hubo mucho robo después a personas fallecidas por las famosas tapaduras de oro. Alcanza para todo. El gold standard, en verdad, el oro es muy bueno, es muy carne de perro, digo, de los pacientes, porque en verdad, aunque tú tengáis una higiene que no es apta o que no es ideal, el oro, conjunto con la amalgama, que es la antigua, que es la plomita, que es la negra, son carne de perro, no se filtran y duran una eternidad. Yo a los pacientes, insisto, no traten de ver la amalgama, si es que no les interesa tanto el concepto estético, como un cambio si la amalgama está buena. O sea, la tapadurita negra que te duró 20 años, te va a durar 20 años más lo más probable. ¿Ya? Un producto que tiene una vida útil mucho más extensa. Es que es muy poco sensible a la higiene. ¿Ya? Ahora, los composites, que son los materiales actuales que se están usando, son materiales que son muy sensibles a la técnica, y tienen un espectro de vida muy corto si es que no se hacen en buenas condiciones. Entonces, recomendación a aquellos pacientes que se quieran cambiar por estética la amalgama, la típica negrita, que si bien lo único malo que tiene es que es negra, ¿ya? Si está funcional, cuídela. Le va a durar, si lleva 15, 20, le va a durar 20 más. Así que esa es mi recomendación respecto a la amalgama. Cambiando de tema, muchas personas, Robinson, hablan de la... trivial, ¿cierto? O el trivial tratamiento de conducto. Entendiendo, ¿cierto? Que en definitiva es un tratamiento de endodoncia, ¿ya? Y que muchas personas quizás lo han escuchado, lo han realizado, lo han desarrollado, ¿cierto? Se lo han realizado, claro. Y no tienen el conocimiento porque, bueno, en el común, ¿cierto? Se habla como tal. Cuéntanos un poco en qué, ¿cierto? Eventualidad ya se requiere desarrollar, ¿cierto? Un tratamiento de endodoncia. Bueno, un tratamiento de conducto o un tratamiento de endodoncia o una endodoncia es simplemente sacar, digamos, el tejido vivo que está dentro de las raíces que tienen un conducto, sacarlo, removerlo y rellenarlo con un material. El tratamiento de conducto no implica hacer el diente en sí, es un trabajo que no se ve finalmente, ¿ya? Porque implica trabajar en las raíces que dentro de esto tienen un conducto. Y son netamente, tienen la finalidad de desvitalizar el diente, es decir, eliminar dolor, porque la mayoría de estos pacientes que necesitan un tratamiento de conducto, la principal causa es por caries. Y la caries muy profunda inflama la pulpa y la pulpa se tiene que sacar, es decir, el diente se tiene que morir. ¿La pulpa sería entonces, para explicar a los televidentes? La pulpa sería el corazón del diente, digamos, o el tejido que está encerrado dentro del diente, que cuando la caries avanza, llega tan cerca de la pulpa que se empieza a inflamar. Y al producirse inflamación, duele. Y eso es lo que hace que tenga color rojizo, ¿cierto? Es un tejido vivo. Adentro hay un paquete vascular nervioso que trae una venita, una arteria, un nervio. Y cuando eso se inflama, duele. Y cuando duele, hay que hacer el tratamiento de endodoncia o popularmente el tratamiento de conducto. Roy, ahora... Bueno, de acuerdo al grado, ¿cierto?, o daño que pueda existir, ¿de cuántas sesiones se compone aproximadamente un tratamiento? Un tratamiento de conducto, dependiendo del caso, no pasa más allá a veces de dos sesiones. Cuando hay infecciones muy grandes, cuando el diente llega a un extremo de que la infección que estaba en el conducto de esta raíz tiene un énfasis óseo, es decir, que la infección avanza un poquito, ahí quizás es necesario medicar el conducto, es decir,
instalarle un medicamento adentro para que esta lesión empiece a recuperarse, a regenerarse, a cicatrizar, y eso implicaría quizá una segunda sesión. Pero los tratamientos de conducto que implican solamente una inflamación de esta pulpa o una pulpitis o dientes vitales generalmente se hacen en una sola sesión, tanto dientes anteriores como dientes posteriores o molares. ¿En tiempo cuánto sería aproximadamente una sesión? Para un diente anterior, los endodoncistas, que son digamos los especialistas en hacer estos tratamientos de conducto, se demoran, para un diente anterior, un diente adelante, perfecto, 30 minutos. Okay. Ya un molar, una hora. Yeah. ¿Por qué? Porque los molares son como tres dientes anteriores, porque son tres raíces algunos, abajo son dos, pero cada uno tiene cantidad de conductos distintas. Entonces, y eso es lo importante, o sea, tratar de, cuando se haga un tratamiento de conducto, hacerlo con especialistas competentes que se dediquen y que estén acreditados para hacer tratamiento de conducto. Porque el tratamiento de conducto implica tejidos biológicos internos, entonces hay que hacerlo con las medidas que corresponden, es decir, un aislamiento absoluto, que haya un control radiográfico, ya, antes y después. Todas esas cosas son súper importantes para que el pronóstico de este tratamiento de conducto sea bueno. Ahora, entendiendo que como especialidad de endodoncia es súper ingrata, porque tú puedes hacer un tratamiento de conducto se puede, es súper lindo en la radiografía. Perfecto. El paciente puede estar asintomático 1, 2, 3 años, y al cuarto año de repente hablan. Y por eso la endodoncia no se considera un éxito hasta que tenga 4 años sin sintomatología. Perfecto. Robinson, ¿los dientes sufren o quedan más frágiles posterior al tratamiento? Pucha, súper buena pregunta, Javier, porque la mayoría de las personas cree que porque el tratamiento de conducto se hizo o no de buena manera es porque pierde los dientes. Cuando nosotros hablamos de un tratamiento de rehabilitación de una pieza dentaria que tiene un daño, es decir, por caries, por fractura, como sea, si hacemos un tratamiento de conducto, que es lo que no se ve, queda la parte segunda, que es la rehabilitación del diente. Es decir, es devolver la anatomía y función de la pieza dentaria. Eso es rehabilitación. ¿Dale? Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de la gente hace el tratamiento de conducto por un tema de aliviar dolor, pero no se hace la rehabilitación correspondiente. Es decir, aquí empiezan a hablar de reconstrucciones, de los parches, de los provisorios. Y como la gente no tiene dolor porque ya el diente está desvitalizado, está muerto por el tratamiento de conducto hecho, se olvida. Se olvida. Entonces, claramente cuando tenemos un diente que tiene caries, hay un desgaste de la pieza, hay un debilitamiento de tal, y a la vez, cuando uno hace un tratamiento de conducto, como se corta toda la irrigación que venía desde la sangre, ¿cierto? A través del tratamiento de conducto, el diente cada vez más seco. Pierde esa irrigación porque le sacamos la pulpa, lo vital. Entonces, aparte de ya tener un diente que está debilitado porque sacamos tejido dentario, tenemos un diente total que está un poco deshidratado producto de este tratamiento de conducto. Entonces, está más expuesto a fracturas. Y eso es principalmente por lo cual fallan los tratamientos de conducto según la gente. Pero lo que realmente falló es la rehabilitación o la indicación con que yo voy a rehabilitar lo que me quedó de diente, que puede ser desde una tapadura simple, puede ser una incrustación, o finalmente puede ser una corona, que es cuando reemplazamos el diente completo, que porque las paredes en verdad no dieron para conservarla, que son las paredes que después se quebran si no se botan, digamos. Perfecto. Y eso hace que falle el tratamiento de conducto, pero falla realmente la rehabilitación de cómo armamos ese diente para que tuviera un buen pronóstico. Perfecto. Junto al doctor Robinson González, director clínico de la Clínica Dental Odontis, vamos rápidamente a una pequeña mención de nuestros auspiciadores, y no se despeguen de las pantallas de Teo Higgins. Ya regresamos. Busca un cambio en tu vida. Ven a Corporate Clinic, donde nosotros vamos a brindarte una serie de procedimientos estéticos, donde lo primero va a ser tu seguridad para que tengas un servicio de calidad y puedas confiar en nosotros. Búscanos en nuestra página web corporateclinic.cl, donde podrás ver todas nuestras alternativas de procedimientos, o puedes ubicarnos acá en la Torre Plaza América, piso 9, oficina 906. Te estamos esperando. Y estamos de regreso después de esta mención, y por supuesto dar las gracias a cada uno de los auspiciadores que permiten el desarrollo de este Salud para Todos por las pantallas de
Teo Higgins. Y continuamos con nuestro invitado de la tarde de hoy, el doctor Robinson González, director clínico de la Clínica Dental Odentis. Robinson, bueno, estábamos, ¿cierto?, hablando respecto a todo lo que es pertinente a la endodoncia. Y bueno, ¿cuáles son los principales síntomas que enfrenta el paciente previo, ¿cierto?, a enfrentarse al tratamiento? Principalmente el motivo de hacer un tratamiento de endodoncia o tratamiento de conducto es el dolor, Javier. El dolor en el sentido que el paciente, el diente le empieza a avisar de cierta forma cuándo acudir al dentista. Primero, empiezan con dolores con la temperatura. Primero, el frío. El frío es un aviso. Te está diciendo, algo pasa acá. La pulpa está inflamada, pero no tanto. ¿Dale? El paciente se hace un poco loco y ya empiezan los cambios, los dolores, perdón, con los cambios de temperatura, pero ahora lo caliente, que es patognomónico. Si duele con lo frío, lo caliente, y te duele en la noche, espontáneo, ya la pulpitis o la inflamación del tejido vivo del diente necesita ser removido, necesita un tratamiento de conducto. Perfecto. Luego que pasa este proceso de pulpitis, el paciente puede digamos, llevarlo y el diente se va a morir. El diente dolió, el diente se muere. ¿Qué pasa cuando el diente se muere? Se empieza a morir o necrosar la pulpa que estaba dentro. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una necrosis? Puede significar una infección. Que los bichos por la cual se produjo la carie llegó a la pulpa se inflamó, dolió, la pulpa se murió. La pulpa se necrosa. Bichos, bacterias dentro de la pulpa. Y eso puede significar que ya la infección va a tender a salir por alguna parte. Y no sale del diente hacia afuera, sino que se va de las raíces hacia arriba. ¿Hacia dónde? Hacia el hueso. Entonces ahí viene la segunda expresión de cuando los pacientes llegan a hacerse un tratamiento de conducto. Cuando invade el hueso y el huesito se empieza a expandir. Y ahí es cuando el paciente ya no puede morder. Cuando el paciente muerde y le duele y siente un diente elongado, ya es la segunda fase de cuando te avisa que son los tratamientos de conducto. Y estos son los tratamientos de conducto que a veces necesitan una segunda sesión, porque ya la infección está a nivel óseo. Está muy avanzado. Claro, porque generalmente el tratamiento de conducto, la gente llega por dolor agudo, pulpitis. Tratamiento de conducto, diente vital. Pero por periodontitis apical aguda, que es cuando la infección está en el huesito, en el ligamento periodontal arriba, eso duele. Y es la segunda, digamos, llamada. Y ya cuando es crítico es cuando el diente o la infección que se expresa a nivel de la raíz del diente hace que se inflame la cara. Ese ya es como la más crítica, cuando en verdad llegáis con aumento de volumen, que tenéis que hacer algún tipo de drenaje, que tenéis que en verdad dar una antibioterapia previa al tratamiento de conducto, primero para, digamos, eliminar la inflamación. Y la infección. Y estos son los tratamientos de conducto que son un poquito más engorrosos, más que nada por el tema infeccioso. Por último, Robin, ¿cómo se enfrenta el dolor del tratamiento en sí? ¿Hay alguna fórmula que tú sugieres, algo que recomiendas, algún trabajo, cierto, que puede ser previo y post al tratamiento? ¿Cómo lo manejas eso? O sea, para eliminar el dolor en sí, hay que matar, digamos, el nervio. No hay otra forma, ¿ya? Un medicamento te puede aliviar, pero finalmente... Temporalmente, en el fondo. Ya. Te va a durar un poco y te va a volver y la noche viene de nuevo, claro. ¿Ya? Lo que se hace generalmente en pacientes que llegan de urgencia es hacer una trepanación. ¿Qué significa? Abrir el diente para eliminar esa presión que hay dentro que provoca el dolor para posteriormente hacerse un tratamiento de conducto. Hay que ser súper realista y súper asertivo en el tipo de tratamiento que le recomendamos a nuestros pacientes, porque finalmente uno puede hacer un tratamiento de conducto para aliviar el dolor, pero si no puede hacer una buena rehabilitación, es mejor no hacerlo porque va a ir al fracaso igual en el corto plazo. Y la idea de hacer tratamientos que tengan buen pronóstico en este plazo, en verdad. Y bueno, cada vez que uno hace un tratamiento de conducto, el paciente puede tener una sintomatología obviamente mucho menor con la cual llegó,
pero hay un proceso inflamatorio a nivel de la raicita del diente que puede producir alguna molestia que al cabo de 7 a 10 días ya solucionado. Perfecto. Con analgésico, algún antiinflamatorio, que va mucho de la mano con la endodoncia. Perfecto. Por último, Robinson, las pantallas, ¿cierto?, para ti. Y obviamente que puedas invitar, ¿cierto?, a las personas, uno, ¿cierto?, que vayan a Clínica Odentis, y segundo, para dar las últimas recomendaciones, ¿cierto?, para tener una mejor higiene bucal cotidiana. Bueno, más que nada enfocarse, Javier, al autocuidado, ya al control periódico, un buen diagnóstico en base a un diagnóstico clínico complementado con algún tipo de radiografía, que es necesario y súper, digamos, comprometedor al momento de hacer un tratamiento. Porque para hacer un buen plan de tratamiento necesitamos un buen diagnóstico. Eso es súper importante. Bueno, invitar a la gente que nos ubique en nuestra página web clinicaodentis.cl. Nos puede ubicar en Facebook como Clínica Dental Odentis. También tenemos Instagram. Y bueno, contarles que tenemos todas las especialidades para, en verdad, que puedan llegar y tener todos los profesionales competentes en ciertas áreas para que todos sus tratamientos tengan un pronóstico como corresponden, en verdad. Y despedimos al cirujano dentista Robinson González, director clínico de la Clínica Dental Odentis. Recuerda, aquí puedes resolver todas tus dudas, preguntas y consultas y, por supuesto, recibir un excelente diagnóstico. Soy Javier Rodríguez y esta fue una nueva edición de Salud para Todos. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram y, por supuesto, compartir este programa para llegar a más personas. Por las pantallas solamente de TV. Que tengan una excelente semana.